Shalom Ubrajá. Les cuento, amados Ajim, que aún estoy acá en este lugar, triste, muy triste, porque siento que estoy encerrada en un lugar del cual no puedo salir. Esto antiguamente era un basural, como pueden ver. Les voy a mostrar el sector. En ese lugar de allá hay unas torres. Estoy abajo de estas torres precisamente. Pueden ver, son torres de alta tensión. Es muy peligroso en donde estamos. La electricidad suena de una manera en la noche. Estoy en un basural. Ahí es lo que pueden ver ustedes. Necesito salir de aquí porque quiero recuperar mi vida. Quiero estar con mis hijos. Quiero poder pasar fiestas alegres con mis hijos, pasar Shabbat con mis hijos. Y estoy en este lugar. Necesito, por favor, se coloquen la mano en el corazón los hermanos que han sido bendecidos por el Eterno. Quiero salir de este lugar. Ya quiero estar con mis hijos, que todo esto pare. Allá arriba es donde están mis cosas. Por favor, en el amor del Eterno, a través de los méritos de Yeshua, por favor, se los pido que me puedan ayudar. Si bien ha llegado ayuda, pero no ha sido necesaria para poder salir de acá. Necesito salir de acá. En la mañana no estamos tomando desayuno porque no tenemos tampoco dónde preparar. Obviamente ayer no se almorzó. Ahí hay un animal muerto. Y yo estoy aquí con ese olor. Hay gente que viene a botar basura acá a este sector. Y ahí arriba es donde yo estoy. Por favor, hermanos, lo que nosotros necesitamos es poder juntar un poco de dinero para poder dar un pie, que sea para poder hacernos de un terreno y poder ahí construir nuestra casa. Como pueden ver, ahí están las torres de tensión. Y nosotros aquí metidos en este lugar. Sé que es responsabilidad de cada uno cómo uno administra los dineros que el Eterno le ha entregado. Yo ya pedí perdón a mi Padre Eterno porque fui mala administradora. Pero ya es necesario que tenga que salir de acá. No puedo seguir así. No puedo. Es por eso que no les ruego, sino que les pido en el nombre de Yeshua. Y contando que mi Padre Eterno está con nosotros, que Él nos ayuda día a día por su misericordia, ustedes nos puedan ayudar. Mi nombre es María Inés Medina. Estoy en Chile. Y si desean ayudarme, pueden. Mi identificación es 15-104-298-8. Mi número de teléfono es el 9-65-26-9500. Shalom. Yohanan. Shalom. Ajim. Vea Hayot, hermanos y hermanas. Shalom. Boker Tov.